Buenos días, ahora vamos con otro video, el tío Charlie el Sabio, en este caso el Pasado. Bueno, este es en... No, es, no estoy dirigiéndome solamente a las mujeres, sino esto es en cuestiones de la naturaleza humana. Los humanos por lo general somos ociosos, vagos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reptiliano, que es el que dirige todas nuestras emociones, es el que nos indica a nosotros... Que tenemos que ahorrar energía, porque en la antigüedad no sabíamos cuándo íbamos a consumir o a tener comida para poder, poder sobrevivir. Entonces, esto no es en sí a las mujeres, pero sí les quiero basar más a las mujeres, porque es un canal para hombres. Y, y bueno, voy a decir la parte tóxica de, del mundo femenino, porque hay buenas mujeres, pero también hay mujeres tóxicas. Ya las mujeres saben que todo, muchas de ellas saben y nos reiteran todos los días que los hombres somos perversos y malos. Eso ellos, ellas ya lo saben y nosotros también nos han dicho. Pero este canal va dirigido en sí para hombres, para educar a los hombres en base a la toxicidad femenina. Las mujeres son muy buenas, algunas puedes tener bonitas relaciones con ellas y yo he tenido hermosas mujeres en mi vida con buen carácter y buena personalidad. Pero eso no quita también que se hayan pasado algunas malas mujeres por mi vida y hayan hecho cosas conmigo que yo en ese momento no sabía cómo controlar o cómo evitar eso, pero bueno, no han hecho mucho daño en mi vida porque yo desde niño ya sabía cómo dirigirme frente a ellas, porque yo cuando era adolescente mi papá se fue con un amante y esa mujer le hizo y, y deshizo a él, pero bueno, eso fue culpa de él, porque ella no le obligó a él con un revólver en la 100 para que él hiciera todo eso. Entonces, lo que quiero decir, quiero hacerles a los hombres responsables de todo lo que pasa en la vida. Seguimos. Si las mujeres realmente les gustara prepararse, estudiar y trabajar honradamente, el Sugar Dating y el OnlyFans no hubiera tenido éxito, lo que demuestra que lo único que saben hacer para mejorar sus condiciones materiales y económicas es andar de calientes, calienta huevos y putear. Digo así para que no me bloquee el video o el algoritmo de, de YouTube todo ser humano en sí es vago. Por ejemplo, en Estados Unidos tomamos de referencia en Estados Unidos que hay la información como para que nosotros podamos estudiar ese país. En nuestros países, por ejemplo, no hay mucha información, por lo cual no puedo darles una una información tan veraz y tan seguida de datos como lo puedo hacer con Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuáles son las comunidades más ayudadas de Estados Unidos? Primero son los nativoamericanos, segundo los afroamericanos o negros, a ellos les gusta que les digan negros algunos de ellos, y tercero los latinos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y, y cuál es. ¿cuál comunidad es tan peor? La que peor está son los nativoamericanos, los segundos son los negros o afroamericanos, y la tercera son los, los latinoamericanos, o los hispanos, o latinos, como dicen allá. ¿Por qué? El problema es que cuando tú ayudas. A la gente, la gente se hace ociosa. El ser humano y el cerebro de los seres humanos y de los seres vivos es de por sí ocioso, vago. No quiere gastar energía porque el cerebro en sí no sabe cuándo va a tener comida para poder sobrevivir. Por eso que al cerebro le gusta ahorrar energía. Entonces, el cerebro reptiliano nuestro, donde están las emociones, la glándula pituitaria, lo que nos dice que debemos comer, respirar, la función de nuestros órganos y todo. Es un cerebro automático, pero nosotros nos diferenciamos de los, de los animales, de todos los animales, un poco, no mucho, de los primates, porque ellos también tienen el, el área prefrontal del cerebro, o sea, el área prefrontal del cerebro que está en nuestra frente. Eso es lo que nos hace el razonamiento lógico, verbal, por ejemplo, el que podamos hacer matemáticas, física, química, el que podamos ver el futuro o pronosticar o planificar para el futuro. Entonces, como lo más importante para el cerebro es sobrevivir y no saber la verdad, entonces el cerebro reptiliano nuestro que controla nuestras emociones y sobrevivencia es el cerebro que de cierta manera lidera al, al neocórtex, al, a, la área, a la área prefrontal del cerebro. ¿Por qué? Porque lo más importante es sobrevivir para un ser vivo. Cuando estás muerto no sirve de nada, cualquier cosa que quieras o debas hacer no puedes. Entonces, las mujeres, por lo general, toda mujer por lo general sería fácil, o sea, le gustaría irse por el camino fácil, así como todo hombre lo quisiera hacer, o la mayoría de los hombres, o el 95%. De las mujeres también calculara que el 95% de las mujeres también quisieran irse por el camino fácil y de los hombres también. Pero ¿qué pasa? Es que los hombres no podemos. ¿Quién nos va a mantener a nosotros? ¿Quién nos va a a decir que cuando nos casemos, una mujer nos, mantene, nos va a mantener. Y si pasa eso, la mujer se aburre y se va de la vida de ese hombre. Entonces, ¿por qué la prostitución o los trabajos sexuales de las mujeres han sido algo que había, ha existido siempre en la humanidad? Porque hay hombres que no saben cómo salir, cortejar, enamorar, ni lidiar con mujeres. Entonces, los hombres que están frustrados, muchos de ellos que no saben cómo lidiar con eso, no saben cómo seducir a una mujer. Esos hombres tienen la posibilidad con estas mujeres. The Only Fans o el Sugar Dating. Ocurre eso. Imagínense ustedes siendo mujeres. A partir de los 12, 13, 14 años ya que empiezan a desarrollar sus partes femeninas, reciben la atención y la buena mirada de la mayoría de personas, sobre todo los hombres. Favores y todo. Y eso hace que ustedes creen que la vida es así. Y eso hace que que estas mujeres hagan este camino, ¿por qué? Porque muchas de las veces ni ellas quieren, pero qué hace? Los hombres muchas de las veces se ofrecen, ofrecen el oro y el moro a estas mujeres y ofrecen y estas mujeres les dicen ofertas tan irresistibles que simplemente no pueden ellas rechazar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí no es el problema los que venden la droga, sino los que consumen. No es el problema del sugar dating, sino de los hombres que pagan por eso. No es el problema del OnlyFans, sino que los sims, los betas, los incés, los hombres que no tienen conocimiento de esto, pagan por ellas. En vez de ponerse a aprender cómo funcionan las mujeres y cómo hacer para sentirse más atractivos para ellas, cosa que yo no sabía. Yo sé ahora de este momento, tengo 40 años ya, pero cuando tenía 17, 18, 19, 20 desde los 15 hasta los 22 más o menos no sabía nada de esto y las mujeres se aprovechaban de mí. Pero fue mi culpa, y yo dije, no, esto no lo puedo. No lo puedo tener así. Debe haber una forma de hacer las cosas porque yo veía a un amigo mío que era más pequeño, más feo, más ocioso, más vago, más todo que mí de las cosas malas. Yo obtenía mujeres muy fácilmente. Yo digo, algo estoy haciendo mal y ahí es cuando me puse a aprender. ¿Por qué? Porque mi papá nunca fue un hombre masculino. No me enseñó a ser masculino. Él me enseñó a que las mujeres vieran la, me vieran la cara de tonto. Entonces, el mercado va a proveer o va a satisfacer las necesidades que la gente tiene o necesita. Entonces, aquí el problema no son las mujeres de OnlyFans. El problema no son eh, las mujeres que andan con sugar daddies. El problema son los hombres en sí, esos hombres que en cualquier foto, en cualquier eh, imagen, en cualquier cosa que haga una mujer, le están diciendo de todo, y esas mujeres de cierta manera se suben el ego, se suben el ego y piensan que ellas valen más de lo que deberían valer. Y el problema es que una cosa es que el hombre quiera acostarse con la mujer, y otras cosas muy diferentes es que, que el hombre quiera tener una relación seria o un matrimonio, o sea, ella, la mamá de los hijos de ese hombre, esa mujer. Entonces Las mujeres muchas de las veces ellas confunden la atención sexual con la atención para que sea madre y mujer. Y eso es ahí donde entra el conflicto. Y muchas de las veces estos hombres inspirados por las novelas, las películas, las telenovelas mexicanas, venezolanas, argentinas, colombianas, de donde sea, les han enseñado que la manera de ganarse la atención de las mujeres es haciéndole saber lo, a ella lo bella que está, pero no. La manera de ganarse la atención de las mujeres es siendo un hombre de éxito, donde construye un castillo y ellas automáticamente van a venir a tu vida, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo. Pero eso no nos dicen ni nos hacen por qué. Porque eso daría poder a los hombres y a los individuos y no a los políticos y hasta las élites del mundo. Muchas gracias por haberme escuchado, por favor suscríbanse a mi canal. Denle like al video, en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Muchas gracias por haberme escuchado, que les vaya bien y excelente semana para ustedes. Por favor, compartan este video.